querido televidente, en esta ocasión, ahora que se anunció que el Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo de manera presencial, vamos a hacer un sondeo preguntándole a los prestadores de servicios, como son los guías, los hoteleros y los de bares y cantinas, cómo creen que les va a ir en esta ocasión, ahora que todas las actividades de este festival se llevarán a cabo de manera presencial, si creen que sus ventas aumenten y sobre todo si no creen que exista un repunte de casos de COVID-19. Acompáñenos. Sí, claro que sí. Esperemos primeramente Dios, ¿verdad?, que pues esto se eleve y se supere pues las ventas que se esperan para el Festival Internacional Cervantino, no tanto como para nosotros como para los prestadores de servicios turísticos de los recorridos, ¿no?, sino que para restauranteros, hoteleros. Pues esperamos que primeramente Dios sí nos vaya bien y pues ojalá que esto ya se vaya mejorando lo del COVID y pues que ya nos pongan el semáforo verde, ¿va? Como quien dice. Claro que sí, esperamos que cuidándonos con la sana distancia, con todo como vamos ahorita, no haya reapuntes de coronavirus. Es una de las mejores fechas, reitero, eso y los estudiantes, que ya estoy viendo yo medio tambalearse los estudiantes, esperemos que sí vengan, pero yo lo veo ya medio flojito, el 100% arriba de lo normal. Dependiendo de la afluencia de la gente, de qué tanto nos permitan el aforo de los lugares, de qué tanto se llene Guanajuato para poderte decir una cantidad. Nosotros vemos de manera formidable que el Festival Internacional Cervantino se lleve a cabo, pero tomando siempre en cuenta las medidas sanitarias, porque no queremos que después de esto vaya a haber un retroceso, ¿no? Pero sí estamos felices de que esto se active la economía, sobre todo, ¿no?, en el sector turístico. Mira, nosotros de manera interna estamos solicitando a los turistas que nos visitan que cumplan con las normas que nos marcan las autoridades competentes, como el uso de cubrebocas, las unidades que deben de estar limpias, el gel antibacterial, la sana distancia. A veces la sana distancia pues no tanto en las unidades, pero que se cumplan, ¿no? Y no buscarle tres pies al gato para que no vaya a resultar que a la mera hora pueda, como te digo, haber un retroceso. En los fines de semana se ve más movimiento, sobre todo yo siento también en bares, en restaurantes, pero sí, más que nada, ahorita el Festival Internacional Cervantino es más la actividad en lo que respecta a fines de semana. Tiene que haber un repunte por varias razones. Primero, porque viene mucha gente a participar del festival de otros estados y del estado mismo. Entonces eso en sí mismo pues ya representa un incremento en la actividad. Y si a eso le sumamos que la organización del festival genera una derrama, pues ya en conjunto hacen que esos 19 días que normalmente dura el festival también sean una de las mejores temporadas del año, junto con el verano. Entonces sí esperamos que haya un repunte con todo y que va a haber restricciones de aforos y los requisitos y protocolos que se van a tener que cuidar. Sí esperamos que sea una buena temporada. Como ya escuchamos de viva voz de los prestadores de servicio, nos comentan que esperan que con este Festival Internacional Cervantino, que en este 2021 sí se llevará a cabo de manera presencial, esperan un repunte en sus ventas, ya que es una fecha muy importante y sobre todo pretenden recuperarse de esta crisis económica que ha dejado la contingencia sanitaria. Además, señalan que no existe tanto el temor de que haya un repunte de casos de COVID-19, ya que como lo vienen haciendo hasta el momento, pues durante esta fecha, durante este festival, se le va a hacer la recomendación a todos los turistas de que porten su cubrebocas, de que tengan gel en mano y sobre todo de que se haga la sana distancia. Comentan que tienen la experiencia que pasó hace poco con las fiestas de San Juan y Presa de la Olla, que a pesar de la afluencia de gente que había, pues hasta el momento, ahorita que ya han pasado más de 15 días, no se ha visto este repunte. Así que tienen fe y esperan que pase lo mismo con este Festival Internacional Cervantino. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.